Buenas cabros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a andar acá en La Dormida, que venimos a entrenar ahí varios amigos. Chinar por acá, Seba, Locotito también, que vino. Vinimos a un grupete bastante grande. Aquí Chuck también. Ah, él es su hijo. Master, que no puede faltar. Buenas cabros. Andrés Drop y el Dante. Buenas. Así que nada, pues, cabros, hoy día vamos a estar dando vueltita acá en La Dormida. Así que les voy a estar mostrando ahí las pistas, cómo están. Yo creo que una bajada por cada una, así que nada, de hecho me tocó manejar ahora la primera, así que vamos a partir manejando y ahí los cabros van a andar, van a partir por Caleu, así que de ahí yo los voy a dejar con la primera bajada por esa pista, así que nada, pues, démosle y nos vemos ahora bajando. Ya cabros, vamos por Caleu, vamos a ir por la zona de salto, que parte aquí. Aquí tenemos una mesetita. Ahí está en curva, ahí que ahí me he pasado. Después tenemos esta, otra meseta. Esta parte es nueva en comparación a la última vez que habíamos venido, o que habíamos hecho un video, mejor dicho. Ahí llegamos saltando de aquí. Partimos con Caleu normal, aquí pedaleo para arriba. Llegamos aquí con los cabros, baja. ¿Vos dale adelante? ¿Yo? Bueno. Voy a ir con alguien adelante. Vamos. Vamos a ver cómo está la cosita por acá. Está bien seco. Así que me tinca que atrás se está levantando harto polvo. Esta parte bien oscurita. Aquí comienza el Rock Garden. Voy a probar por la línea abajo. Está bien. No la encontré tan rápida. Veamos cómo sigue aquí para adelante todo. Vamos a darle calmadito. Estamos recién calentando. Eso es divertido porque es como salto a curva súper apretado. Oh, vamos a sonar esa raíz. Ahí viene un buen cortadito, un drop. Ahí bajo. Esperarte. Toda la fuerza G. Vamos a ir por la línea de salto. Aquí step up. Está bueno. Mucho manejo. Sin pagar la hormiga. Harta grieta. Resbaloso. Con un maicillo. Raíces, piedras. Hay un poquito de todo. Acá descansito. Qué bueno está. A partir el fin de aquí. Metemos todas las piedras. Eso. Saltando ahí. Adelante. Bueno. Así hablando. Me cuesta llevar un ritmo muy rápido. Me voy ahogando. Oh, esa curva con un travelante. Falta tirarse más arriba. Aquí encerrado en un tobogán de arena. Está bueno, está súper suelto. Buena. Oh, nos cerramos mucho ahí. Todo el manubrio a la rama. Buen ritmito. A partir. Oh, ahí estamos llegando al final. Y llegamos. Salimos a la calle. Buena primera bajada, cabros. Soltando ahí. Oh, está bueno, bueno, Caleu ahí. ¿Qué pasó, Seba? ¿Cómo está esa pistita? Siete, weón. Muy buena, weón. Lo encuentro que no está tan dura. Así que harta tierra suelta, weón. Así que hace que pueda ir más a flow.
Sí, está filete. Está buena cuestión, no está golpeando tanto, está suavecito, pero te hay que ir manejando ahí. Puro flow. Sí. Tito, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Está seca, pero hay un grip, así que se le puede saltar. Está buena, buena. Ejo. Chino, ¿cómo están esas manos? Chino lleva mucho rato sin andar, así que la está sufriendo. Sí, vamos, cabrón, vamos a seguir dando ahí una o dos bajadas más. Y de ahí yo creo que vamos a cambiar de pista, así que les voy a mostrar la siguiente pista, yo creo, ahora. Así que vamos para allá. Ahora vamos a hacer la antena. Hicimos tres bajadas al otro lado. Bueno, yo hice dos. No, mentira, tres, porque en una le cambié el título del manejo. Así que ahora vamos a venir a la antena para que vean cómo está esta pista. Acá les voy a parar después de la primera parte para que vean una parte que es bastante complicada, que es un cortado donde es fácil caerse, digamos así, es fácil matarse. Así que para que cachen ahí cuando vengan y tengan ojo en esa parte. Así que vamos a darle ahora a la antena. Yo acabo de terminar de manejar, así que los cabros llevan una, yo voy por la primera en esta pista. Así que vamos a darle. Cabros, ejo. Let's go. Andemos en bici. Yo voy a parar ahí en el cortado. ¿Se van a tirar el cortado para grabar alguno? ¿Sí? Vamos. Que yo voy a parar como para mostrar esa parte en el video. ¿Qué? ¿El chino? No. ¿Qué? ¿Cómo va a alcanzar? Pues si les ha manejado, o sea, han andado todas. ¿No puedes alcanzar? ¿Te vas a tirar el cortado? Sí. Dame un segundo para grabarte pasando. Ya. Ya, cabros, esta primera parte. Entretenida. Ahí, tienen que tener ojo porque es súper suelta. Hay bastante grieta, bastante rama. Y va así, encerrado. Ya miren, acá van si va a tener el cruce de camino. ¡Uah! Ya, aquí no va a estar cortado, miren. Esta es la opcional, que es este peralte. Y este es el cortado. Como pueden ver, se ven de ahí arriba. Es bien parado. Y aquí van a caer. Y lo reciben la roca. Y este cortado es despacito. Pues pueden ver, es súper corto. Es bien parado. Así que hay que tener ojo. Esperemos ahora donde viene Master para que vean una pasada. Porque ahí para allá se pone dangerous. Ahí viene. Achen, ahí por el lado del palito. Hola, ¿qué tal? Despacio. Despacito, suavecito, eso. ¿Cacharon? Viene otro. El cabro es fácil venderla. Ya, sigamos para abajo, creo que ya no viene nadie más. El loco, Tito, falta. No, ya se tiró adelante, ya. Más para abajo. Bueno, aquí en todas estas partes con harta roca. Por aquí. No era esa la línea. Pero bueno, la salgamos. Así que aquí también viene la parte que es bien rápida. Ahí esa doble se me había olvidado. Ahí hay que tirarla fuerte. Eso pasa por no venir hace mucho. Bueno, primera bajadita por esta vista. Y ojo acá, que viene esta parte que es súper parado, encerrado y con harta arena. Esta pista es de las más complicadas. De aquí es la dormida. Y tienen que ir ahí con las pepas bien abiertas. Más hoy día que está todo bien brillante. Ahí se hizo una grieta en la recibida. Aquí hay que tirarla. Cáchense. Aquí pasamos a la sombra. ¡Wow! Pero antes cerrado. Aquí, ¡wow! Saltando ahí. Se me para abajo ahí. ¡Wow! Perdí todo el vuelo. Y aquí nos encontramos con los cabros. Buena. Buena pasada ahí. Y aquí tienen tres opciones: izquierda o refri. Para allá. Y aquí vienen de una pista que se llama Freeride. Veamos. Dale más, Andrés. Va a poder ir hablando tranquilo. Vamos a esperar un poco porque aquí se levanta harto polvito. Yo creo que por ahí. Vamos. Igual que harto polvo. Esta pasada, ojo ahí. Todos que han ensartado en esa piedra de la izquierda. ¡Oh, Dios!
Y a la derecha. Vamos aquí llegando a Don Andreas. El polvo está súper suelto, harto trumado. Y ahí me meto por la derecha, me meto más cerrado. Ejo. Oh, pero si me voy, no voy. Nada, es la frenada del drop. No, mucho polvo. Oh, no, 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 no. No, demasiado trumado. Va a andar pegado con alguien. Oh, no se ve nada. Aquí salimos con este cortadito. Bueno, ahí no se ve nada. Bien. Bueno, me tiré pegado acá al último, desapareció la pista. No había nada, había tu polvo, es un polvo. Ah, cagó. Aquí, a la derecha. Y vamos para. Para el camión. Estricta esta pista, es buena. Me acerqué mucho a los cabros. ¡Hija! ¡Motor! Eso, impresionante. Como toda la tierra. Impresionante y doble manual. Buena. Cachense ahí, cabrón, como aguanta la pared del super downhill. Aguantando rocazo. Quién sabe, no sé ni cuándo le pegué. Pero no se partió. Ah, bueno, hasta esa vista. Estricto. Ahora sí nos tiramos. Más despacito ahí, un poquito más de errores, tranquilo. Pero ahí pudieron ver un poquito más la pista de detalle, yo creo, con eso. Así que, nada, pues, vamos a seguir entrenando, metiéndola a esto. Ya, cabros, ahora, bueno, tengo que manejar. los cabros están haciendo la norte, que a mi parecer es mi pista favorita, yo creo, acá al lado de mí, a ver, la que más me gusta. Así que, nada, pues vamos allí bajando a buscarlos y de ahí les voy a mostrar esa pista, así que nada, pues cabros, vamos, tan bueno los entrenos, está haciendo calorcito hoy día, hay como 30 grados, está acuático, así que nada, pues vamos a ver cómo les va en esta primera bajadita y ahí le damos nosotros y les muestro esa pista que para mí es espectacular, así que nada, pues aquí ya llevamos, bueno, alcanzamos a hacer como dos caleus, hice yo, una por la antena, porque cambié ahí un turno para grabar y me tocó hacer una sola de la antena, digámoslo así, en vez de dos. Así que nada, pues vamos a ver si aquí en la norte alcanzamos a hacer unas dos bajaditas o tres. Y aquí nos vamos metiendo a donde tenemos que ir a buscar a los cabros. Es bien, bien estrecho el camino. Así que nada, pues los dejo y voy a buscarlos. Ahí vamos a buscarlos, veamos cómo estuvo eso. A ver cómo está la pistita. A ver cómo estuvo eso, no sé a quién. Raja. Pero que poca impresión. No me pongas palabras. La cagó. No dice mucho. Master, usted que ya está más acostumbrado. No, está bueno el cerrito hoy día. Y está buena la pista larga ahí para entrenar más en serio. Más manito. Y allí los cabros, ¿qué tal? Está buena, intensa. Hay que mover la bici para avanzar. Que es media planita, pero larga. Te pide, así que. Sí, buena. Es buena esta vistita ahí, Dante. Espectacular. ¿Sí? Muy bueno. Así que ahora. Vamos a darle nosotros a ver qué tal. Ahí les muestro la pista y todos los detallitos. Unas líneas por ahí. Aquí donde están todas las partidas. Ahí para arriba se van a la antena. Ahí está la partida de Careu. Y aquí se meten para la norte. Así que tienen que hacer ahí un pequeño caminito. Y ahí vamos a llegar a la partida de la norte. Así que hay que pedalear un poco. Pero entretenido. Cáchense, tremenda vista.
Sí, nos vemos ahí. Ya, po. Ahora hay que andar. Ya, bro. Vamos por la norte. Primera bajadita, vamos a ver qué tal está. Como les dije, está. Yo creo que es mi pista favorita de acá, de la Dormida. Hasta arena. Esta curva es buenísima. Está súper suelta. Está súper seca. Así que hay mucha arena. De hecho siento cuando freno atrás, donde la bici pasa de largo, como que patina nomás. Se pisa donde surfea ahí. Está buena. ¡Ay, está buena! ¡Oh, ahí me frené mucho! Estaba como tranquilo. Ahí típico uno se sube y después no se puede meter ahí. ¡Yeah! Es muy entretenida esta pista. ¡Yeah! Hay una línea por arriba. Hay como que irle sacando la rueda a las paredes. Y hay harta piedra que te quiere enganchar los pedales. Ahí en esa curva hay una raíz que te hace saltar la cola. Está medio lento ahí. Aquí está este cortado, donde se salta en una curva. Casi me voy ahí. Está bueno, uno siente donde chocan los pies por los bordes. Está como bien andado. La grieta está profunda. Ahí en estos saltitos hay uno, el otro. Siempre tienen grieta ahí. Oh, como que he cruzado. Oh, la wea. Casi, cáchense ahí. Para matarse. Oh, se pasó el frenado. Casi. La vendemos. Está repa. Oh, y aquí está cerrado. La curva es 90. Voy a estirar hablando. No le puedo mentir. Hay harta rama y te va pegando justo en la cara. Entonces como que uno, por más que tenga la antiparra, cierra los ojos y perdí una milésima viendo por dónde va la vista. Oh, está bueno. La parte también aquí encerrado. Ahí ojo con las piedras. Están bien salidas y te quieren dar un abracito. Ahí, por aquí arribita. Casi nos pasamos ahí. Está demasiado suelto. Entonces por más te frenes fuerte, ojo acá. Oh, pegué ahí un poquito. Hacemos muy cargado. Y en ese rock garden es fácil pegar la cola. Oh, ahí el perrito. Y allí ya llegamos. Espera que nos vengan a buscar. No nos veíamos. Está buena la pistita. Ya se siente. Ya. El senso del bueno. ¿O no? Sí. No, aquí ya son varias bajaditas. Ustedes, yo sé que han visto una de cada una. Pero ya, es buena. Es buena dosis. Acá venía, ha sido una 8 bajadas, 10 bajadas. Y que ahí. Listo. Así que vamos a darle otra, yo creo, acá.
No sé si esa la muestre. Voy a ver si la grabo en vertical para otras redes. Así que... está bueno. Y como vieron, está entretenida. Está bien seca, está resbalosa. Entonces, onda... tenéis todas esas partes que son feas y la arena. Entonces apretáis el freno y la bici como que avanza más todavía, es cuático. Pero bueno, está... ¿Qué hay ya? No, no. Un desliz. Yo también mandé uno bueno ahí. Una arrancada de moto. Sí, no, está. Está bueno. Ya, cabros. Listo ahí la norte. Ahora nos tocó irnos en el pickup porque hicimos una bajada como todas las que habíamos. Así que vamos allí disfrutando del dientecito. Así que nada, está buena la dormida. Está seco, sí, ahora en verano. Se derrapa harto. Es harto polvo, entonces cuesta seguir a alguien muy de cerca, pero está... estuvo bueno. De hecho, ahora nos estamos siguiendo a Master en una y nos pegamos un porracito, creo que se los voy a dejar por ahí la toma. Pero nada, nada mayor, fue así un desliz. Pensé que iba a caer muy encima de la rueda y nos fuimos ahí medio tosico, pero sería. Así que nada, pues vamos para arriba a ver qué onda. Y ahora acá estamos como donde llegan al biker, digamos. Aquí, bueno, pueden dejar las camionetas y unas mesitas. De hecho, hay bidones de agua también para sacar agua. Estacionamiento. Allá también hay unas mesitas detrás de esas camionetas. Y nada, acá cuando vengan sale 7.000 pesos el ticket como el día para andar todo el día. Y si quieren que alguien les maneje, porque no tienen chofer o si quieren andar todo, pueden pagar 18.000 pesos y ahí les hacen con la camioneta acá. Les manejan todas las bajadas que quieran y todo el tema. Así que nada, pues está bueno. Está bueno, las pistas están buenas, sirve para sacar tu manejo y nada, está tremendo. Nosotros acabamos de terminar aquí, estamos ya repartiéndonos para irnos para la casita, sacando bici. ¿Pesa mucho? 16 kilos, bueno, 600. Las naves. Así que nada, vamos allí. Yo creo que vamos a pasar a comer algo. Por ahí, nomás tiene una empanadita, la famosa. No sé, yo no como ese tipo de alimentos. Dale, vaya. Así que nada, vamos, sí, bajo el tiro de mía. Ay, cabros, hoy día, ahí va a entrenar, les tengo cachas. Hoy día andábamos con... siempre los cabros de GoHard me andan ahí tapizados en cuestiones. Y nada, hoy día ahí nos mandaron un poquito de G-Punk para partir el entrenamiento. Y andan ahí vivitos, todo el entrenamiento, como atentos. Y nada, está bueno, pega bien. Esto sonaba, ¿eh? Hoy la bici linda. Así que nada, vamos a echar la bici y seguimos. Ahora acabo de una empanadita para cerrar el andaje, estamos listos. Fueron como 6 bajadas, ¿o no? Más o menos. 6-7 por ahí, más o menos. 6-7 bajadas cada uno. Y bueno, buen entrenamiento, bien entrenado en la dormida. Pie manejo, pie de todo, así que estuvo bueno. Eso. Ahí, siguiendo a Master, un follow. Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo eso? Bien, bien. Muy bueno. Eso. Nada, las andadas impecables como siempre, ¿no, Master? No, se pasan las pibos, la verdad. Ahí siempre impecables, como dice aquí el niño que hay. Así que nada, pues cabros, como siempre, denle like, comenten todo lo que quieran y obviamente suscríbanse al canal para seguir viendo más videitos. Así que vamos a estar ahí subiendo un poquito todo. Así que cuídense y nos vemos.